la acción. Bufarini con el centro, Denis Estraco al Urci de cabeza, pero ancho afuera. Avisaba primero el ciclón. Y aquí Carranza, Martín Zapata, que recibe el empujón dentro del área. Y Néstor Pitana, que entiende que no hay penal. En esta acción, Martín Zapata, que remataba el rebote en Prosperi, la pelota quedaba dividida. Fueron Esteban González y Augusto Álvarez, que va abajo y chocan duro. Ambos jugadores quedaron doloridos. Pitana consideró que hubo infracción de Álvarez. Lo expulsó así por doble amarilla y San Lorenzo se quedaba con 10. A los 3 minutos del segundo tiempo, Quiroga con el pase para Carranza, el remate y Migliore, que se queda con esa pelota. Y atención, minuto 28 del segundo tiempo. Leandro Romagnoli, que ingresa en lugar de Franco Jara. Y al minuto 40, Romagnoli, que lucha la pelota dentro del área con Sergio Rodríguez. El jugador de San Lorenzo, ahí lo vemos, pide el cambio automáticamente. Solo se resiente su rodilla izquierda. A esta altura San Lorenzo ya había realizado sus 3 cambios, por lo que el 10, bueno, se mantuvo un rato más en cancha. A pesar de eso, sobre el final del partido, decíamos, se especula con la rotura de ligamentos, aunque obviamente habrá que esperar a que se le terminen de realizar los estudios este lunes. Y así, Turus con el pelotazo, Jorge Velázquez con el remate, Figueroa, que no la puede empujar, se lo... Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, agarrá con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos.